Hola, buenos días. Buenos días. Samsung. ¿Me escuchan bien? Y profesor. Okay. Bueno. Vamos a retomar desde lo que llamamos ayer. Ahí veo mi pantalla. Sí, señor. Listo. Actualización de Android Studio. Bueno, follow up después. Bueno. Profesor, le iba a decir, parece que hubo una actualización como en mapas y las Sí. aplicaciones habían dejado de funcionar. Todas. Las Sí, tres. tenía varias versiones y me puse a probar y no estaban construyendo y era como de actualizaciones porque no leía los mapas. A ver. Jetpack Compose Preview. Esa actualización está grande. No transit. Eso ya lo actualizaron en todo, pero después de esta, del patch 3, ¿cuál tenemos acá? Esa no la vi ahí. Allá no me salió. Y Patch eso fue 3. esta en la madrugada hicieron actualizaciones. Incluso me pegué mi susto porque es que no, después de limpiar y de correr no funcionaba. ¿Qué error tiene Samuel? Buenos días, profe. Buenos días. Profe, lo que pasa es que pues ya tengo todo construido, pero a la hora de lanzar la aplicación, no sé qué pasa, pero no me pinta las imágenes del Recycler View. Comparta pantalla, empezamos por ahí. Claro, claro que sí, ya veo. Ay, no sé por qué, pero pues no me lanza errores de ningún tipo. Simplemente ¿Ya saqué? No me lanza errores de ningún tipo, simplemente no me las pinta ya. Ok. Me dice si ya está viendo la pantalla. Sí. Pues yo le puse esa imagen aquí como para no dejar este campo vacío, ¿verdad? Espera, me sirva ahí. Ahora el local ahí abajo. Voy mirándolo mientras tanto. Mira, o sea, no me quito las imágenes y el local parece loco. Muéstrame el adapter. Sí, profesor. Muéstrame el JSON. Ah, todavía no lo he creado. Ahí el problema, yo creo. Entonces no entiendo cómo hace que no le muestre las imágenes. ¿Cómo quiere mostrar imágenes si no tiene? Porque es que yo estaba viendo la clase y pues usted no había creado el JSON y de igual forma se las mostró. Muéstrame ese list item. Perdón. El XML, Activity List System. ¿Cómo, profe? Que no lo escuché bien, perdón. Otra Activity vez. List Item. Ah, bueno. Ese. Dale clic sobre la imagen. Trabajo el descargo.
Cambia mantico ese drawable, el dale clic en el lado derecho en ese RS Compact. Ah, no, ahora en Split. Espera, tengo no. Eso es. Pero es por la imagen, pero tienes que colocar pues el. Espera, ¿usted qué va a entregar? El. Para pues entregar el Spring 2. Yo ya. Lo que pasa es que pues yo ya hablé igual con permanencia, con los tutores y con todo, porque tuve pues unos problemas en este ciclo respecto a la PC. Entonces apenas estoy haciendo la. Listo, en el ciclo, en el screen 2 que le toca mostrar la lista. Sí, el recycler view, pues solo me falta lo de que muestra la imagen y ya queda listo. No, pues el JSON. ¿Estás trabajando solo, compañero? Sí. Si necesitas apoyo, pues yo tengo mi grupo, pero igual es muy bueno reforzar, entonces ahí nos ayudamos. Porque el ciclo pasado también tuve problemas como ese de grupo, entonces es echarnos el cable. Ah, listo, muchas gracias. ¿Y me puedes pasar algún link para hablar con ustedes o algo? Ahora cambia la imagen. Ya pruebo cambiando la imagen por otra. Sí, también me lo aparece. Y la otra cosa es que, por ejemplo, voy a abrir esta de Otero y me aparece esto. Ahora méteme la carpeta de recursos al lado derecho, project. Dale doble clic a Otero. Mire que entre paréntesis tiene load dere. No sé qué es eso. Borre la imagen y vuelve a pegar ahí. Quita la imagen, la pone. Y si le parece que sale, que la va a colocar en algún refactor y delete. Es save delete. Se le tiene que. Cuando la pego, se la colocó en alguna otra carpeta. Vuelve a poner. Se la tiene por ahí. Ahora se descargas. No, es que mire lo que se tiene ahí. Descarga la imagen. No, borre todas las tres. Lete. Sí. No, pobrela. No, veo que ya no está en la que es. Está en la que no es. Está en la que no es. No, eso sí lo puedo borrar. Es que iba a entender. Dale, es en descarga, es la de descarga. Corre eso. Y no cree pacas en los drawables. Delete. Esa grabó ya. Ahora va a buscar la imagen y la vuelve a poner. Yo voy. De igual manera, si quieres, puedes ir dando la clase y al final, pues, como para no atrasar a los demás compañeros, si puedes al final. La imagen en el escritorio. Esa es la cosa, que no sé dónde la tengo, porque yo la pasé del escritorio directamente al Android Studio. Y al parecer se borró del escritorio. Simplemente se pasó al Android Studio. Entonces, si puedes, das la clase y yo creo que son 10 minutos al final de tenemos. Cuando vaya a pegar la imagen ahí en Drawable, mira que no aparezca ningún paquete especial. Listo. Listo. Listo, por Listo, entonces estamos por acá. rápidamente, por acá tenemos un project, tenemos un archivo Google Service JSON, ¿cierto? Y si me voy para Android, tenemos en el Gradle del proyecto, que es este que agregamos Google Play Service. Si nos vamos para el Gradle de la aplicación, agregamos BOM, agregamos Analytics. Y agregamos la versión de authentication para ese Android KTX. Listo. Y tenemos esto de acá. Esa es la documentación de Firebase. Firebase, ¿dónde estás? Voy a colocar el link por acá. Esa es la documentación de
Firebase Authentication. Sí, ok. Entonces, no me voy a esforzar mucho en esta parte. Vamos a hacer algo muy rápido. En UI, un nuevo package con un package que se llame login. Y un nuevo fragment con ViewModel que se llame login fragment. Una. Dos. Un nuevo package register. Y un nuevo fragment que está compilando. Fragment con ViewModel que se llama register fragment. Finish. Listo. Cierro todo esto acá. Mire que el fragmento ya no se crea con toda la basura que le estaba creando. ¿Se acuerdan? Lo curioso. Ah, de pronto es por lo que viene con un ViewModel. Entonces voy a quitar ese companion object. Voy a colocar por acá un login binding. Mira, para no perder, salirme de la estructura, with binding login. Login fragment binding. Login fragment binding punto inflate container defaults. Y return binding punto inflate. Y quitamos esto acá. Un activity create. No lo usamos. Y quitamos este. Limpiamos imports. Y ya tenemos nuestro primer fragmento, que es el de login. Login fragment. Miremos nuestro model. Hereda de ViewModel. No tiene código. Limpiamos esto. Y la interfaz de login. Voy a cambiar el frame layout por un constraint layout. Listo. Y entonces test view. Y el nombre del frame layout. Y arrancamos con la interfaz de usuario de login. Entonces, como les digo, no nos vamos a complicar mucho acá. Vamos a poner un text input layout. Vamos a fijarlo acá arriba. 32 y ambos lados. Ya ustedes lo decorarán como quieran, colocarles imágenes encima. No sé. Debajo de este. A 16. Ah, no, a 8. O con el ancho. Y el ancho. Y por último, un botón. De 8. Ah, bueno, va a ser 0 también. Así. Es más, para hacerlo más bonito, yo puedo bajar este acá. Bajar este. Bajar. Ah, cambiar. Este acá. Lo bajo. Otra vez la embarré. Estoy con Mario. Es lo maluco de desplazar este de acá.
No, voy a coger esta. No, quiero colocar un image view. Por acá. Yo no tenía una imagen de ese commerce. Está en mi pack. Ok. Estoy acá. Bueno, lo que va a hacer para lanzar hacia arriba. Y estoy acá. El top. Con el image bueno, me salió. Sería este acá. Y todo este. Exacto. Entonces ahora sí este playa 32. Más o menos así que haría. Listo, ¿para qué son estos dos campos de acá? Este es Text Input Layout. Dentro de acá tenemos inicio, eso sería email. Text Input ¿cierto? Enter. Segundo sería new edit text. Este sería password de simple layout y su contenedor ve su edit text. Un botón, eso sería iniciar sesión, acá sería el login button y la image view que vaya arriba. Luego, image view. Y por último, los hints que tenemos por acá, porque hay un hint, un nuevo recurso que se llame pilas con esto, pilas con todas esas carpetas. Va los LAN items y les aparece. Login. Iniciar sesión. No, me embarré. Pensé en el botón. Ese es el correo. Correo electrónico. El segundo es contraseña. Un hint. Word. Contraseña. Y al botón. Ese que ya creamos. De login. Login, 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 login. Ok. Ahí está. Y lo último que le colocaría sería el estilo. Se los paso ahí en el chat a los text a los text input layout 1 2 listo, quedando así. Sí, quedó bien. Ay, el input, ay, gracias. Muy buena. En el email. Input type. Eso sería pues, email. Text email address. ¿Dónde estás? Text email. Text web email. Creo que hay dos. Y el otro password. Eso sería un text password. Text password. Acá lo tenemos. Text password. A la contraseña vamos a colocarle un cosito para que quede bonito. Pero el problema
es, ah, no, metémoslo por acá. Lo voy a buscar por acá mientras miran la interfaz y necesito completarlo. Vamos a esperar un momento. Les doy una sugerencia. Los que van conmigo, los que van a la par, que este fin de semana van a entregar las dos cosas. Bueno, parto de lo que yo leí con un profe y que comenté en el grupo de profesores. Efectivamente, como yo entiendo la historia de usuario, hay un error. No, la historia de usuario es clara. Hay que actualizar desde el servidor. Pero está mal planteada versus lo que se ha visto en el curso. El servidor, el JSON server, no sirve para hacer un post, para enviar información al servidor. Listo. Entonces yo coloqué, les hice la sugerencia, no creo que la alcancen a cambiar ya, pues porque eso ya casi que se acabó, ¿cierto? Pero sí la sugerencia para que los tutores tuvieran en cuenta eso a la hora de evaluar. Pues que no se van a poner a buscarle cómo están actualizando los POI porque es imposible. Un compañero de clase, de otro profesor, me decía, Evan, pero es que dice actualizar desde un servicio web. Entonces que él lo había entendido como actualizar desde el servidor. Pero pues vemos que la sintaxis como que no ayuda mucho. Entonces, los que van a la par, la sugerencia sería, hey, profe, hey, tutor, revíseme el sprint, estamos en el 4. Revíseme el sprint 4, y si él ve que todo está completo, de una, hey, colóqueme de una vez la nota del sprint 5. Listo. Yo lo haría, sí, obvio, no voy a perder nota. Yo lo haría si en el sprint 4 me va a colocar un 5. No tiene correcciones, todo está bien. Entonces de una, profe, colóqueme la nota del sprint 5, que ahí está todo completo. Y va a ser un 5. Listo. Pero si él dice en el sprint 4 sacó un 4 porque le faltó algo, entonces... Pero ojo, que sea por algo técnico que le falte. O sea, si era una rúbrica, yo no sé exactamente cómo está sacando la nota, pero si es un problema que usted no supo sustentar algo, X o Y cosa... Y eso afectó la nota, lo que es que también tendría derecho a presentar. Mejor dicho, si saca 5 en el sprint 4, dígale, profe, califíqueme una vez el 5. Para que se salga de una vez ya de la entrega de los sprints. Sería una sugerencia que les doy. Allá nos llegó un comunicado precisamente allá de la coordinación y estamos con tiempos apretados. La Universidad de Antioquia, nosotros en la Antioquia salimos a clase a vacaciones el viernes. O sea, todo el mundo sale el viernes. Y el reto lo tienen hasta el domingo. O sea, que casi que los tutores tienen que digitar, calificar ese mismo fin de semana. No sé cómo lo van a hacer. Ya saben que eso no es habilitable. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y lo que estoy buscando por acá es un cosito de estos, les muestro para que sepan buscarlo. Y es que dentro de ese componente, nosotros habíamos visto, yo creo que está en implementación. Esto no me lo sé de memoria, entonces siempre quedo. Lo importante es saber dónde encuentro la documentación que necesito. Yo quiero colocar este cosito acá. Y mire que simplemente es colocar esta propiedad. Esa propiedad app en y con mode. En el layout, ojo, en el layout. Split en el layout. Voy a colocar esta propiedad. Ah, no. ¿Cómo la voy a colocar ahí? Qué bestia. No, sí. Este es el del correo. Sería en este. Y muy bien. No copié la propiedad. Copiar. Ya. Miren, ahí está. Contraseña. Listo. Cierro acá. Y hagamos registro de una vez, porque no podemos poder avanzar sin el registro. Cierro este.
Veo que sigue acá. Container falso. Listo, este por acá. El bimodel no está declarado, falta el bimodel, mira. No importa. Y el de esto acá, miren lo que voy a hacer. Voy a coger el, para no perder tiempo, el login. Voy a llevar todo esto. Texto, código. Velas con este contexto. No es login, sino register. Register fragment. Voy a coger este text input layout y lo voy a duplicar. Este es el ID del primer password. Se lo voy a colocar acá al email password. Y a este. Y a este. Ya muestro que exactamente lo que se hizo. O sea, estamos colocando esos campos. Y esa no sería contraseña, sino repita la contraseña. ¿Yo qué hice? ¿Qué hice? Y se importa y le coloqué eso. Ay, Dios, ¿qué hice acá? ¿Qué es esto? Hacer a text password. Ya. Es al hint. Repeat password. Ahora sí. Ahí están las dos interfaces. De modo que me dicen cuándo seguimos. El texto sería register y registrar, para no complicarlo. Registrar o crear cuenta. ¿Cuál queda mejor? Crear cuenta. No sé. Crear cuenta. Ok. Ya tenemos nuestro registro, login y registro. Entonces, mientras lo van haciendo, entonces sí, sugerencias, si terminan, si van a entregar los que vienen juiciosos, bueno, es que los otros no sean juiciosos. Los que vienen más juiciosos que los otros, si van a, ya tienen todo listo, si pueden salirse de la calificación este fin de semana, mejor. Y les hacen un favor a los tutores. Porque los ayudan a descargarse para lo que se viene, porque ellos tienen ahora una maratón. Y es que todo el mundo va a entregar la otra semana, que están cogidos de tiempo, porque tienen que entregar todo, porque la universidad sale a vacaciones. Entonces, que le coloquen ese 5 de una vez y los despachen. Si fuera un 5, si no, yo sí me negociaría con el tutor y yo, venga, negociemos ese screen 5 de una vez. ID el botón. Thank you. Sí, porque si no me voy a ir a buscar el login, el registro botón. No lo voy a tener. Ya.
15 de diciembre. No, no, Nelson, debe tener otro espacio. Ah, bueno, espérate. O debe tener otro espacio, o el 15 va a evaluar el reto, el Sprint 4 y la evaluación del Sprint 5 la irán a hacer sin sustentación. Puede que pase, pase. Eso puede ser posible. Ustedes están haciendo como un review y le muestran a ella lo que hicieron y le explican. Y profe, es como previo. Exacto, entonces es posible que el miércoles 15 hagan review con ella. Ahí es donde yo digo, aprovechen si ya lo terminaron, que les coloque el 4 y el 5 de una vez. Y si van a entregar solo el 4, entonces yo entendería, y no está mal, que ella modifique el último review. Bueno, la última entrega, que no haga review, sino que ustedes tengan que entregar y ya. Entreguen repositorio, entreguen de pronto un link. Exacto. Ah, bueno, sí. Entregué un link y se acabó. Y les pone su nota y ella revisa sola. Puede también que sea eso. Se quedó muy colgado los tiempos de este último curso. Pero compensa. Pienso yo, ayer lo comentaba con el profe, que creó todo el material del curso. Compensa con el contenido del curso, me parece que fue, ya les había hecho varias veces, que fue muy acertado. Lo único que faltó pues fue lo de corrutinas, ayer le dije. Incluso, y él mismo que también lo está dictando, lo de corrutinas. Pues yo no sé en qué parte va él, pero... Que estuvimos hablando del JSON Server. Listo, ¿seguimos o qué? ¿Qué otro dato le colocamos acá? ¿Qué otro dato le colocamos acá? Para matar dos pájaros de un solo tiro. Si ustedes fueran a hacer una aplicación de superhéroes, ¿qué dato le pedirían a su usuario, aparte de estos dos? Le pedimos el nombre, pues como para generar datos acá en el registro, porque queremos crear también una base de datos con los usuarios. Entonces, si lo dejamos así, la base de datos solo tendrá correo electrónico. Sí, nombre. Un nombre. Entonces, miren, cuando yo ya estoy haciendo esto, cuando yo ya estoy acá, yo tengo, bueno, yo voy a subir esto a 90, ¿ve? Un solo dato, metámosle un solo dato, exacto. Un solo dato para que nuestro modelo tenga dos datos. Voy a colocarlo por acá. Voy a unir este a este. Y... Este lo voy a subir de una vez por acá, que me quede organizadito. Esta imagen la voy a poner por acá arriba. Por un lado, al otro. Bueno, ¿qué hay que estudiar? Vamos a irlo repitiendo a lo largo de este y de la otra semana. Listo, no importa que sea repetitivo, pero es muy importante la pregunta, William.
Entonces, ¿qué hay que estudiar? Text Input Layout. Debajo del Image View. Entonces, debajo de... Ah, bueno, cambiamos el primero nombre. Esto sería username o name. Tengo el name. No, username. Ah, este no me quita. Text input layout. Y este username. Edit text. Ya. Entonces, ahora sí, este sería web content. Y este lo ponemos debajo de username. Pero no a 90, sino a 16. Y le cambiamos el estilo a este. Entonces, con eso vamos a tener dos datos en nuestro modelo del usuario. Ya si uno le quiere pedir más datos o dentro de la aplicación tiene algo que llame perfil de usuario, entonces ahí la acabará de completar. Y nos falta el hint. Username y nombre de usuario. Hay un problema de usabilidad que yo me pillé en una aplicación, pero saben que no me acuerdo cuál es, para que lo tengan en cuenta. Y era que en el registro, yo creo que fue en una práctica de laboratorio. Nombre de usuario. Se pedía el correo electrónico. Nombre de usuario, correo electrónico, contraseña. Fue en una práctica. Y cuando se iba para el login, decía nombre de usuario y contraseña. Entonces, ¿qué entiende uno? Yo acá entro, Edwin Acuillos. Correo electrónico, mi correo, contraseña. Sal. Y cuando me voy para el login y me encuentro nombre de usuario, pues yo digito el nombre de usuario, no el correo. Tengo que utilizar las palabras con correctas. Listo. Cositas para tener en cuenta. Contraseña de mínimo 6 dígitos. O 6 caracteres. Tiene que ser con correo electrónico. Debe de ser con correo electrónico. Pero ya vamos a ver que Firebase nos entrega una serie de errores. Entonces vamos a coger esos errores y los visualizamos. Acá yo ya actualicé Android Studio, pero no lo quiero reiniciar. Me da miedo que si lo reinicio se me estalle la aplicación. Y así me llegue la clase, poniéndome a reparar errores. Entonces, es actualizado, pero lo haré ya ahora. Una vez termine la clase, o una vez ustedes terminan de trabajar y tienen un espacio, actualizan, prueban y corrigen errores. Estamos a 3 días de un sprint. Ojo, en la vida real, pasa en la vida real. Estamos a 3 días de un sprint. Tengo que actualizar hoy el equipo, sabiendo que tengo sprint mañana o el domingo, no. Déjelo quieto, no actualice. Pero es que ya le di a actualizar, entonces déjelo prendido. Hasta que usted ya tenga su sprint completo y entregue. ¿Por qué? Porque algo se puede dañar. Y como estamos arrancando apenas, no tenemos esa facilidad de encontrar errores, nos podemos embalar. Entonces el equipo estable es como el cuento de ese, es lo que está funcionando, sea quieto. Acá aplica lo mismo. Si tengo entregable el domingo, no actualicen todavía. Si ya actualizaron y no han reiniciado, déjelo quieto. Ponga, termine su sprint, sincronice con GitHub y listo. Y ahí sí actualice. Bueno. Ya. Ahora seguimos. Terminaron las dos interfaces. Estamos muy bien de tiempo. Alguien que diga si sí o si no. O no, alguien que diga que no. Más bien. Que no ha terminado. Y que lo esperemos. Bueno, entonces retomo la pregunta de William. Entonces, uno, eso que estamos haciendo. Eso es clave. ¿Qué tanto podemos necesitar Firebase afuera? Muchas empresas, muchas startups puede que lo utilicen. Listo.
Nos da un plus en cuanto a que con lo que estamos aprendiendo con Firebase y con SQL, con Run, ya casi que yo me atrevería a vender una aplicación y armaría equipo con los compañeros de acá y me doy en la cabeza si me tumbe, no sé. Porque si ya puede montar el back con todo esto de Firebase. El tema que sigue es bases de datos locales. Room. Lo estaremos montando la otra semana. Y simplemente lo vamos a hacer con los superhéroes. Tenemos los superhéroes ahí. Entonces que almacenemos los superhéroes favoritos en Room. Y digamos cómo se carga la información. Pues cómo se hace el CRUD. Cómo actualizo. Cómo creo. Cómo borro. Cómo leo. Lo mismo va a pasar acá. Bueno, esperemos que nos den esas 9 horas que quedan. Listo. Ya tenemos nuestros dos fragmentos. ¿Cierto? Ya yo voy a cerrar esto por acá. Nuestro login fragment. Y tenemos nuestro login view model. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer por acá? Vamos a mirar un momentico el fragment. El on create view está limpio. Ah, está el provider del view model. Entonces vamos a hacer ese provider por acá. Profe, ¿eso es equivalente a auth0? ¿O son dos cosas diferentes? Auth0. Espérame, yo miro el término porque técnicamente. Auth0. Yo creo que no. Secure access for everyone, but not just anyone. Es fácil implementar, adaptar autoridad prácticamente con Major Login Box, Awaison, YouProcess. Acceso seguro para cualquiera. No, no es que no sé cómo lo hicieron en web. Yo creo que sí. Según lo que estoy mirando por acá. No es eso. Es diferente. Es diferente. Miren lo que vamos a hacer acá. Vamos a hacer primero entonces el login y el modo. Igual vimos el provider. This y el view model. Voy a colocar a esto. Login view model. Así es lo que el error que me sale acá. Listo. Y esto es decir, es la mayúscula. Sí. Y lo voy a poner en el registro también. Register View Model. Register View Model. Ya. Ya está el View Model listo. Entonces ahora vamos a hacer el método con VCreate, que es donde programamos, ¿cierto? ¿Qué necesitamos? Que se le clique al botón iniciar sesión. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo de esta forma. With binding. Ponemos acá. Botón. Register. ¿Dónde estoy? ¿Por qué register? Yo no lo llamé register. Ah, mira. Al cambiar el botón, ojo con esto por si alguien lo hizo también. Al cambiar el botón acá en el registro, como se llamaba Login Button, ahí me cambió el nombre de todos. Listo, para que lo tengan en cuenta. Si lo cambio de acá, Login, no. Me va a tocar cambiarlo del XML. Para que no haya conflicto. Ya. Entonces ahora sí. Un botón, se da un clic listener y abrimos este. Los dos. Estamos en el login, correo electrónico y contraseña. Correo electrónico y contraseña. Entonces, carguemos el correo. Val, email es igual a email editText.text. Ya. Al
PowerPoint.text. Ya, hasta las dos. Simple. ¿Qué más hacemos? Email, password. Y llamamos al viewmodel. Punto. Login. Mandamos el email. Y mandamos el password. Pero antes de eso, deberíamos de garantizar que se digitó algo. Ah, no, dejémoslo así. A ver si Five nos entrega eso. Al Enter, y vamos a crear un método en el Login View Model que se llama Login. Miren, ahí lo tenemos. Ah, bueno, falta convertir esto a... Veamos lo que nos sirve acá. Punto to string. Punto to string. Y con ese punto to string podemos cambiar esto a un string. A un string. Login view model. Entonces por acá vamos a tener la documentación de Firebase. Fíjate con lo que va a pasar acá. Primero, necesitamos una instancia de Firebase Out. Entonces nos venimos por acá. Yo creo que acá no hagamos un... Bueno, hagámoslo así, a ver. Lady need bar. Out, dos puntos. Firebase Out. Ya. Esa es nuestra instancia de Firebase Out. Miren, miren tal como lo hago. Me vengo y casi que puedo copiar esto. Acá tengo la instancia definida. Entonces lo hago dentro del login. Miren, ahí está. Out. Valiente. Importar. Importar. Tienen que darle las librerías porque ya las incluimos. Listo, Firebase Out. Gestión Start dice, cuando inicialices la actividad, verifica que el usuario ya haya accedido. Eso no nos interesa por ahora. Registra nuevos usuarios. Nosotros estamos registrando, estamos haciendo un login. Y acceso de usuarios existentes. Entonces, esa es la que me interesa. ¿Cierto? Voy a copiar el código y lo voy a poner acá. Y ahora sí lo analizamos. Él va a decir out.signin, un login. With email and password, le mandamos el email y le mandamos el password que ya lo recibimos acá como parámetro. Listo. Va a tener un add on complete listener y tiene un this account. Acá simplemente quitemos este this para que no ponga problema. Ya estuvo. ¿Qué es esto? Eso va a ser un escuchador como el del botón, solo que se va a lanzar cuando se haya completado la tarea. Entonces él va a consultar a Firebase y cuando Firebase le responda y ya esté toda la tarea hecha, entonces se ejecuta esto que tengo en estas llaves. Listo. Y él me va a devolver una tarea. Esta tarea que yo tengo acá es un, miren, es un tipo de dato task out result. O sea, es un tipo de dato propio de la librería de Firebase. Solo que acá se le llama task para no llamarlo it acá dentro. Y pregunta, si la tarea es exitosa, si la tarea es exitosa, entonces acá imprime en consola que fue exitosa. Este es un tag. Que fue exitosa. Ah, venga. Este tag, quitémoslo de acá. Este es un login. Imprime que el login fue exitoso. Aquí es como cuando carga el usuario las credenciales del usuario actual. Listo. Acá, ese out. Este out.curenUser, cuando yo me logueo, venga, 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 que es que esto es muy importante. Me traigo esto para acá.
Estoy buscando yo de firebase.com. Mira la consola. Espera esa explicación. Entonces, DC Comics. Ya sabemos, ya conocemos este panel. Miremos el de autenticación nada más. Aquí van a estar nuestros usuarios. Va a tener un identificador que es un número, un conjunto de letras y números. Proveedor es la forma en la que se autentica. Nosotros tenemos correo electrónico y contraseña nada más. La fecha de creación, la última fecha de acceso y el UID del usuario. No, el identificador entonces va a ser el correo electrónico. Y este va a ser el número que les mencionaba. Cuando creemos un usuario, él se va a crear acá. Entonces, cuando yo le doy aquí a out.curenUser, él carga la información que tiene acá. Listo. Cuando yo hago el logueo con Facebook, cuando hago el logueo con Google, él carga información adicional. Por ejemplo, curenUser. Y acá tengo nombre, display name. Acá obtendría el nombre que se haya configurado en Facebook y se dosetea. El correo electrónico. Número de teléfono, la URL de la foto. Entonces, por ejemplo, se la puede tomar desde la foto de perfil suya de Google. Listo. Y el UID que va a ser el que identifica al usuario. Pero esto no lo necesitamos acá. Esto no lo necesitamos acá, entonces lo voy a quitar. Por aquí hay un if. Este log de acá, que fue una falla, también lo voy a dejar. Pero lo voy a dejar acá este tag. Control V, login. Y me muestra un mensaje que dice que la autenticación fue fallida. Vamos a darle al enter a este. Y aquí tengo un problema con el contexto. Va a quedar malo. Vamos a ver quién se pilla porque me está quedando mal lo que estoy haciendo. Por rutina test. No, eso nos toca quitarlo y es update también. Lo vamos a dejar hasta acá. Y ya vamos a jugar con la consola. Un momento, un ratico. Listo. Ya. Vamos a ir a nuestro Mobile Navigation y vamos a agregar las dos interfaces. Bueno, cuadrado lo del Splash. No lo he mirado ni siquiera. Entonces, eso va a quedar para pre-mano. Acá está mi login. Y por acá está mi registro. ¿Cierto? Entonces el splash ya no va a ir a este de acá, sino que va a ir al registro. Al login, perdón. El login puede ir al registro. El registro puede ir al login. Y el login puede ir al navigation list. Pilas con las conexiones. ¿Cuáles fueron? El splash siempre me va a llevar al login. No, el splash también me puede llevar a navigation list. Ya voy a explicar cómo funcionaría. A ver, se lanzó el splash. El splash va a verificar que haya alguien logueado. Si hay alguien logueado, se va para navigation list. Listo. Si abrió el splash, no hay nadie logueado, se va para login fragment. En login fragment nos falta colocar un texto que diga crear cuenta para que se venga al registro. Y una vez yo me registre, debo de ir al login para que la persona se loguee. Y ahí ya se va para el navigation list. Ese sería como el ciclo que hemos programado. A ver si alcanzamos esta hora de hacerlo. Yo pensaría que sí. Listo. Vámonos entonces para el login fragment. Bueno, eso lo pueden ir conectando. Simplemente conecten el splash al login fragment por ahora. Vamos a lanzar esta aplicación. A ver qué pasa. Mientras tanto, acá falta una cosita. Un text view por acá abajo. Todo este acá. Está acá. Está acá. Cayó cero match constraint. No, tenemoslo centrado. A 16. Register text view. ¿Qué dice este texto?
simple. Regístrate, register. Ya existe uno con este. Ah, bueno, si ya existe uno, simplemente seleccionémoslo. Register. Vámonos con este. Registrar. Ahí está. Registrar. Registrar. Y cambiamos el color por una letra azul. Okay. Y venga un momento. Registrar. Si nos va a tocar crear otro text para este. Account. No tenemos cuenta. Okay. ¿Cómo quedó así? ¿Y por qué estoy haciendo esto? Ah, porque a este. Regístrate. En este string. Le voy a agregar una cosita acá, que es una S. Yo no sé si es la S. Ah, no, no es una S. Es una U. Underline. Y esto es slash. Pero yo confirmo. Sí, miren la diferencia. Design. Tiene, parece un hipervínculo. Listo. ¿Cómo lo hice? Con una U. Yo ya tenía por acá el Splash Activity. Es el Splash Activity. Que me mandaba al navigation, al action splash navigation list. Ahora me va a mandar a login fragment y ejecutamos. Cerro el celular. Y acá está. Ahí está, DC Comics. Queda está bonito. DC Comics. Listo. Iniciar sesión. Se estalló. Listo. Primer problema. En la línea 47. Le estamos pasando el 0 y 0. Y eso es lo que lo hace que se estalle. Mira lo que dice acá. Precondition. Check not empty. Entonces hagámoslo directamente en el login. If email punto is empty. O password punto is empty. Entonces mostremos un toast. Debe digitar correo y contraseña. Chat.chat. Else. Llamamos al bimodo. Entonces probemos. Mira los errores. Da. Falta la imagen del splash, que eso todavía lo debemos. Le damos iniciar sesión. Debe digitar correo y contraseña. Listo. Recuerden que tenemos un input type de arroba. Yo voy a digitar mi correo acá. Mi contraseña. Ah, no. Primero voy a empezar con este de acá. En cubillos. Y mi contraseña, 1, 2, 3, 4. Iniciar sesión. Y error.
Pero miren que acá no se me salió la aplicación. Está funcionando normal. Y miren lo que dice acá. The email address is badly formatted. I'm chilling with email failure. Hay una falla ahí. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Esto quién lo está recibiendo? Lo está recibiendo el viewmodel. El error lo está recibiendo el viewmodel, lo está pintando el viewmodel. ¿Cómo hacemos para que la vista, que es nuestro login fragment, se dé cuenta de ese error y no lo muestre? Una, es que yo utilicé un formatter acá para este, para el correo. ¿Cómo así? Una función de extensión, a ver, si no son diferentes, debe digitar correo y contraseña. Entonces busquemos acá. Yo no me lo sé. Entonces vamos a decirle Kotlin email formatter. No sé si formatter se escribe así. Un regex email validation. Esas regex las trabajaron en web. Hay unas, esas regex se llaman expresiones regulares. Una expresión regular, ¿qué es? Una expresión regular es, eso viene desde, se trabaja incluso en otros lenguajes de programación. Y es una serie de funciones que yo creo, al cual yo le mando el string o la data que tengo, por ejemplo, se le mandaríamos el correo electrónico, él nos retorna un true o un false, y lo que él hace es, coge el string que yo le pasé y le aplica este formato. Entonces, por ejemplo, él acaba de validar, miren hasta antes del arroba. Él va a validar que tenga algo antes del arroba, que tenga algo después del arroba, que tenga el punto, o sea, acá puede ser, por ejemplo, un gmail.com, más o menos, ¿cierto? Estas funciones son funciones que son, buenos días. Esas funciones son funciones que normalmente uno no los coloca dentro del código, sino que crea un archivo especial para ellos. Es la mejor forma de hacerlo. Listo, entonces vámonos por esa de una vez, no exploremos otra. Esa sería una, hacer la validación. La otra es coger este error que nos entregaba Firebase y mostrarlo. Pero, ¿por qué no debería de ser de esa forma? ¿A alguien se le ocurre algo? Va a coger esta función. No me la paso esta URL. ¿Por qué no debería hacerlo desde el mensaje que me entrega el backend? Vale equivocarse. Así que opinen. Tengo data y UI. Voy a crear un nuevo package. Lo voy a llamar Utils. Utils. Y voy a crear un nuevo archivo. Lo voy a llamar Utils. Y acá voy a colocar ese código. Mire que tengo una función, ¿no? Un padrón de la librería de Java. En Utils coloqué is email address, is email valid. Entonces, en login fragment, que está vacío. Que no está vacío, entonces muestra esto. Acá sería en el else. Else if email. No es lo que está. Is email valid. Llamo a la función y le paso el email. Si él me retorna un true, voy a colocar otro todas acá adentro. Y acá vendría el otro else. Son una serie de if concatenados. Pero miren que todo hace parte de validación del lado del front, así que no hay problema. El correo está mal formateado. Pero ese mensaje no es como tan, tan diciente para. Bueno, démoslo así. Vamos a probar. ¿Por qué lo tengo que hacer de este lado? Porque consumo un servicio innecesario. Tengo que hacer una conexión a internet innecesaria.
tienen que esperar a que él se conecte a Firebase para que me responda que el correo está malo. Entonces, por eso lo debería hacer de este lado. Ahora, si me vengo para acá, tenemos un nombre bien bacano. Debe editar correo y contraseña, una contraseña. Plop. O sea que esto está funcionando al revés. Él me está retornando un true si es inválido. A ver, utils. Compara los dos. Booleano. Voy a negar esto un momento. Edwin. Uno, dos, tres. Iniciar sesión. Ahí está. El correo está mal formateado. Listo. Vamos bien. Coloquemos este. Iniciar sesión. Y entonces acá no me mostró nada, pero hay otro error por acá abajo. There is no user corresponding to this identifier. The user may have been deleted. Este usuario no corresponde a un identificador que está almacenado o el usuario puede haber sido borrado. Entonces acá ya nos embalamos. Ah, bueno, no. Esta respuesta es de un usuario que no existe en la base de datos. Tenemos que darle manejo, ¿cierto? Pero entonces vamos a mirar cómo trabajamos con los que se van a registrar. ¿Preguntas hasta ahí? Miren que no es nada del otro mundo hasta ahora. Aunque hay algo que estamos haciendo mal. O no que estamos haciendo mal porque él funciona. Que no deberíamos hacer. Voy a esperar que alguien me diga. Pues. Login fragment. Ya tenemos un utils. Ya aprendimos algo acá nuevo. Utils.kt. Mobile navigation. Y entonces en el login view model. En este. En el login fragment, perdón. Tenemos with binding. Por acá abajo. Vamos a tener, este es de este, register text view punto de don click listener, ya lo que está, find map controller, navigate, fragment, eso cómo se llama, el login. Login fragment direction punto, vamos a ir al registro, al fragment de registro. Simple. Probamos. Están muy callados hoy. Porque es viernes. Le doy clic acá en la letrica y se fue para el registro. Acá no voy a hacer validaciones. Listo. Porque si no, entonces nos quedamos ahí el resto de la clase. Vamos a partir de la confiable, pues que todo el mundo va a digitar los datos. Si ustedes fueran a hacer la aplicación, sí tienen que hacer todo tipo de validaciones. Que todos los campos estén digitados, que las dos contraseñas sean iguales, que el correo electrónico esté bien formateado. Sí, todas esas validaciones sí les tocaría hacerlas. Pero acá no las voy a hacer porque me quedo haciendo validaciones y pruebas. Entonces, no. Voy a ir al registro. UI register. On view created. With register binding. Pone un botón de registro. Listo. Ahí está. Ya saben, no voy a hacer validaciones. Entonces voy a asumir que él recibió el correo. Entonces val es igual a. A ver cómo lo hacemos acá. Sí. Email. Edit.text.string. Email. Val. Username. .editex.text.string vale password. Tampoco voy a validar que las dos contraseñas sean iguales.
Eso ya es trabajo de ustedes si lo quieren hacer. Y entonces acá ya vamos a nuestro ViewModel. Register ViewModel. Le decimos register. Registrarse. Y le mandamos el email y le mandamos la contraseña. Email y contraseña. ¿El username se lo mandamos? No, no, porque acá solamente vamos a hacer registro. El username lo vamos a utilizar cuando vayamos a crear una cuenta en la base de datos, que eso lo vendríamos haciendo el lunes. Register en ViewModel, creamos nuestra función. Miren lo que aquí lo tenemos. Y entonces ahora vámonos para la documentación de Firebase. Va. Y ahora sí necesitamos este. Registrar nuevos usuarios. Copiamos el código y lo ponemos. Y, bueno, falta entonces la instancia de Firebase. Lo mismo que habíamos hecho en la anterior. Crear este late init por acá arriba. Inicializar el out. Y agregar estos inputs. Importar, importar. El control C. Al enter. Al enter. Y acá le quitamos este this. Listo, voy a dejar estos tags acá, estos textos que muestra. Esto no me interesa tampoco. Registro. Y ese todo es, ojo que estoy en el ViewModel. Ya, eso sí fue exitoso, esto sí no. Mira que es exactamente lo mismo que el login. La diferencia es que este dice sign in y este dice create user with email and password. Listo. Bueno, probamos. Y vamos a mirar qué pasa con esto de acá. Acá vuelve a pasar lo mismo. Vamos a tener entonces cuatro campos. No voy a probar qué pasa si le doy clic y no los he llenado. Eso ya es, ya lo solucionan, ¿cierto? Si le doy clic en crear cuenta, eso se va a estallar. Y voy a llenar solo los campos que me interesan. Un correo electrónico, que va a pasar lo mismo si yo coloco este de acá. Y una contraseña 123. Y le doy crear cuenta. Crear cuenta. Véalo, para estar el error. El email está mal formateado. Entonces escribámoslo bien. Está. Y crear cuenta. Y por acá entonces tuve otro error. ¿Dónde estás? Pero entonces no se van a perder porque mire que no sale la letra negra, la letra roja, o sea, la aplicación no se está hecho. Póngalo bajo acá y vuelvo a dar clic. Crear cuenta. Ahí salió. The given password is invalid. Password should be at least 6 caracteres. El password debe tener al menos 6 caracteres. Entonces volvemos a lo mismo. Yo puedo coger esto, imprimirlo y mostrárselo acá, traducirlo. Sí, pero entonces estoy consumiendo el servicio. Estoy haciendo una llamada a Firebase. No es necesario. Firebase me exige que sea con correo electrónico y que la contraseña tenga 6 dígitos. Entonces, como usted ya lo sabe, usted coloca el front a que haga eso. Listo. Y no va a consumir un servicio que lo haga. Entonces, la contraseña. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien difícil. Bajo acá. Vamos a ver qué pasa, qué pasa. Abrimos la aplicación. Cerramos esto. Estamos por acá. Crear cuenta. Va. Y no pasó nada. Aparentemente. Nosotros colocamos una palabra registro. Ya lo pasa. Registro exitoso. Registro exitoso.
Entonces, que cuando cree la cuenta, falta ver eso, que cuando él haga el back preset, ah, bueno, entonces acá ya está. Acá ya nos podemos preguntar eso. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué podemos hacer acá? Find up. Ojo que estoy en el bimodel. Estoy en el bimodel. ¿Qué se nos ocurre? Yo no puedo llamar el find up control desde el bimodel. No lo encuentra. La visa tiene que avisarle al registro. El bimodel tiene que avisarle al registro que ya está todo listo. ¿Y cómo lo hacemos? Qué buena pregunta. Live data, al contrario. Live data. Con un live data. Bueno, con un live data. Con un live data. Un live data. ¿Qué hacemos con un live data? ¿Con un booleano qué? Que si es un true, fue que se registró. Y si es un false, fue que no dio el registro. Probémoslo así, a ver. Entonces, por acá vamos a tener un var. ¿Cómo lo llamamos? Register. No, ¿cómo lo llamamos? ¿Dónde está nuestra lista? Basémonos en los nombres de acá. Es más, voy a llevar este live data de acá. Lo voy a poner acá un momento. Y lo modifico. Superhéroe Slovat. Entonces yo lo podríamos llamar. Login. Esto va a retornar acá. Un booleano. Con superhéroe Slovat. Loadet. Con login. Done. No sé. Hecho. Esto puede ser un booleano. Lean. Y esto va a ser un login. Pero ese login solo no me gusta. ¿Cómo lo colocamos? Login. Ah, pues ya me está creando un usuario. Ah, bueno. Create user. User. No sé. User create on user create. Es como el post, ¿cierto? Ahí están los dos. Entonces, cuando esto pasa, user create punto. Vamos a hacerlo primero con el con este value. Es igual a true. Y es igual a false. ¿Sí es claro? Register fragment, split write. On view created. Y vamos a crear nuestro observable. Por acá. Login fragment. No, acá no. Login fragment, lead view model. Es este de acá. Abramos el lead fragment. Y nuestro observable es este. Entonces, ¿cómo diría el observable? El observable. Register view model. Punto. On user created. Punto. Observe. Abrimos. View lifecycle owner. Coma. Va a recibir un resultado. Y lo mandamos por acá. On user created subscribe. Un suscriptor.
resulta. Ya. Eso es todo. Y creamos este método. Recibe un booleano. Ojo que mire que ese booleano lo recibe con interrogación, con esa admiración. O sea, yo puedo hacer result.let, la función de extensión. Un nombre. No se lo va a llamar is register. Está creado. Está registrado. Y acá pregunto. If register. Si se registró, eso va a ser un true. ¿Qué mostraríamos? Podemos mostrar un toast. Context que diga registro exitoso. toast.makeText.length.short.show. Y después de esto, ahí sí lo que decía Kevin. Find a controller.navigate. Probemos una cosa primero. Mentira, no. Démoslo acá. Fragment. Yo siempre invierto esto. Register fragment directions. Punto. Váyase para el login. Váyase para el login. Ahí está. Voy a abrir este acá. Pero aquí vamos a tener un problema que no vamos a solucionar ahora. Pero lo voy a dejar planteado. Else. Punto toast. Y que me diga. Error en el registro. Démoslo así. Preguntas, van preguntando. Yo voy muy, como muy rápido, pero si no me están deteniendo, entonces. No sé. Ah, venga. Ahorita me funcionó, ¿cierto? Funcionó el registro. Vean esto. Actualizo. Y ahí está mi usuario creado. Ese registro fue exitoso. Si yo me vengo para acá. Bueno, hagamos esto de acá. Y le doy acá en el. Váyase para allá. Vale. Nombre de usuario. Edwin Acubillos. Contraseña. Números del 1 al 6. Le doy crear, que tenemos este registro de acá. Le doy crear cuenta. Error. Error en el registro. Ya existe un usuario con ese, con esa cuenta. Ya existe un usuario con esa cuenta. Pero entonces ahí va a haber un problema porque yo no le estoy avisando al usuario que hay un uso, que hay un correo electrónico ya creado. Listo. No lo va a solucionar. Entonces, me voy a registrar con otro correo. Edwin.cubillos. ¿Dónde están? Ah, acá está. Y mi contraseña, 123456. Yo muteo por acá. Ya. Le doy crear cuenta. O registro exitoso. Y se fue para acá. Y si miramos en el actualizar, tenemos dos cuentas. Y ahí es donde ustedes preguntan. No entendí esto. Estamos en el login. Entonces en el login va a pasar algo similar. Está el registro. Ah, bueno.
tiene que existir para que lo reciba Firebase. No, no, no necesariamente. Muy buena pregunta, esa es una muy buena pregunta. Registrar, correo electrónico, Iron Man. No creo que a alguien se le haya ocurrido crear ese correo electrónico. Y Hulk, @gmail.com. 2, 3, 4, 5, 6. Crear cuenta. Ya, registro exitoso. Pero, ojo con esto, pero esa es una funcionalidad que tiene Firebase y es esto. Yo puedo crear un correo con un correo ficticio, ¿cierto? No hay problema. Pero yo también puedo crearle al correo, a la aplicación, una opción. Yo puedo crearle una opción para olvidarse tu contraseña. Entonces yo le doy clic ahí. Hago la interfaz de usuario, coloco el correo electrónico, entonces ahí siempre vale. Ahí sí me vale porque entonces cómo recupero la contraseña. Miren que por acá hay unos templates, unas plantillas. Y miren estas plantillas, qué belleza. Verificación de correo electrónico. Entonces yo puedo activar esto. Bueno, activarlo no, él viene por default. Miren que dentro de los parámetros que tenía ese out, por acá cuando ya está registrado, acá, en el create user, yo puedo hacer el out.curenuser. Y miren que hay un método que dice easyMailVerify, que si el email está verificado. Entonces, Kevin, de pronto ahí se puede prestar para eso. Que tenga que validar el email. Claro, porque entonces yo me pongo a crear cuentas falsas y ¿qué pasa ahí? Entonces, con esto, yo puedo activar esto para que le llegue un correo de verificación. Mira el link, tendría que darle clic a este link. El segundo es repetir contraseña, que es esto de acá. Esa funcionalidad es muy bacana, a mí me gustó mucho, yo la coloqué acá, porque como esto iba para esas fincas pues acá en Antioquia, es posible que se les olvidara la contraseña. Entonces yo coloco recuperar contraseña. Se ha enviado un correo electrónico con un link para que pueda resetear su contraseña. Continuar, se va a login. Y sí. Y me llega un correo electrónico, mire lo que está. Resetea tu contraseña en la aplicación. O la ingresaste el link para resetear tu cuenta. Esta de acá es una plantilla que usted monta acá. Se puede acá editar los campos. ¿Quién le escribió? ¿Qué mensaje quiere mostrar? Se le da clic al link. Pero mire la interfaz, ojo. Acá se conecta uno a Firebase. Esta interfaz no la creamos nosotros. La crea Firebase directamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo no he explorado si se puede cambiar en realidad. Hasta ahorita vengo a pensar si se podrá cambiar esa interfaz. Guardar contraseña. Se cambió la. Ahora puedes ver con tu contraseña nueva y ahí uno volvería a la aplicación. Hay una que es una solicitud. Como las cuentas de usuario se crean con el correo electrónico. ¿Dónde están? Acá. Entonces yo también puedo habilitar la opción de que cambie el correo electrónico. Y esa también es interesante. Que haya una verificación por mensaje de texto. Que yo creo, no sé si la han visto. Yo no recuerdo esta. Login code. Verification for app name. Y creo que una de estas toca tenerla. Es paga. Hay que tener la tarjeta. Pero no recuerdo si sí o si no. Yo quería buscar la documentación del verification por SMS. Acá está el uso. No hay datos. De hoy. No hay datos. Tan raro. Todavía no se ha actualizado. Bueno. Espérame, yo traigo agua. Y planteo preguntas porque no están preguntando nada. Sí, eso se puede quedar ahí hasta harto tiempo y uno lo toca y está mega caliente, pero él sigue ahí aguantando el calor, pero eso es que no se engorda.
No, pero no, es que a los grises como que les gusta harto el calor. Y se molita, no se queda así como de cierto. En cambio, ellos se quedan 5 minutos y yo y no está haciendo para. Lina, estás preguntando algo, yo escucho por allá, pero no sé si es una pregunta acá. Creo que no, te la motivo. Listo. Una vez creado el usuario, ¿cómo podemos acceder a sus datos? Ah, tal cual. On view created. Bueno, espérame, espérame, démosle orden a esto. A sus datos es, ojo que nosotros estamos haciendo solamente un registro, ¿cierto? Y ese registro nos está creando esta data, esto de acá. O sea, esto es lo que tenemos de ese usuario. ¿Listo? El identificador, tenemos el proveedor, tenemos el ID del usuario. Esos son los datos que tenemos. Si lo hiciéramos con redes sociales, entonces él también va a capturar el username, por ejemplo, de Firebase o el username de Facebook o el username de lo que sea, porque es que tenemos un montón de métodos acá. Todo esto. Esa es la forma de loguearme. Ahora, necesito el usuario actual. Esa sería una buena pregunta. Creo que ahí va Kevin. ¿Cómo accedo al usuario actual, a esa data del usuario actual? Entonces, simplemente necesitamos, por ejemplo, acá en crear usuario y password, acá necesitaríamos la instancia de out. Podemos crear un user, la instancia de out, punto, current user. Y esto ya de una me entrega el usuario actual. Entonces, démosle utilidad a eso, para que miremos cómo es de bacano esto. ¿Qué nos hace falta? Que cuando se loguee, se vaya también al principal, al fragment, ¿cierto? Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos con el registro. Uf, ya lo prendieron por acá. Tengo unos amigos, unos vecinitos más marihuaneros. Y ya lo prendieron. O sea que si empiezo a hablar aquí incoherencias, ya saben por qué fue. Estamos que en el login. Login fragment y login view model. Entonces yo creo que podemos hacer lo mismo. Ahí, ojo que yo dejé un error planteado al aire. ¿Cierto? Luego pensamos cómo lo podemos optimizar. Acá, bueno, yo hago una salvedad. Si yo me pongo a atacar cada uno de los detalles que tiene ese login, terminamos el lunes o el martes. ¿Listo? Entonces hay ciertas cosas que yo voy a dejar al aire. Por ejemplo, eso. Ah, no, pero es que entonces si ya se ha creado el usuario, ¿cómo hago para avisarle al front a la vista que ese es el error? Porque es que se me salga un mensaje que diga error de registro, no, no es muy diciente. Y el usuario es mejor decirle todo para no perjudicar nuestra aplicación. Entonces, dejo eso ahí en el aire. Si alguien se la pilla y quiere preguntarlo en la otra semana, a ver cómo lo podemos solucionar. Listo. Login view model, registro view model. Entonces vamos a hacer algo similar. Vámonos por la fácil. Es más, podemos copiar esto de acá porque es exactamente lo mismo. Ahí está. Y entonces acá simplemente son usercreate.value igual a true. Usercreate.value igual a false. Ahí está. Nos vamos para login fragment, registro fragment y vamos a crear nuestro observable por acá en el onViewCreated. Yo lo hice en el onCreateView, entonces hagámoslo igual. LoginViewModel punto, ahí tengo mi usuario. Ah, bueno, entonces acá sí no se va a cambiar el nombre de la variable porque no me gusta que diga UserCreated, sino User Login. ¿Quién me ayuda con el inglés? Y acá sería, ¿cómo se dice usuario logueado? Logged. No sé, tengo la duda. Por acá.
No sé lo de inglés. Usuario. No, pero es que se lo vea como que no suena. Bloqueado. Eso no funciona. Aquí en internet. Conectado. Se cayó Google. ¿Me escuchan? Para ver si me quedé sin internet. Okay. ¿Aló? Sí, profe, todo bien. Aquí, okay, sí, profesor. User logged. Ah, logged in. User logged in. O oh, no, entonces, y si yo le quitara este usuario registrado. Siempre se aprende una cosita. User logged in. User logged in. Entonces lo va a llamar tal cual. User login. Tengo nuestro live data. Vamos a cambiarle el nombre a este de aquí abajo. ¿Cierto? Vámonos para login fragment y on user logged in. Vamos a observarla. Le colocamos nuestro lifecycle. Tenemos nuestro result. Tan. On user logged in subscribe. Recuerda que este subscribe lo hago por organizar, por orden. Para que me queden en funciones las diferentes. Los resultados, pues, todas esas funciones. Y acá yo me pregunto. Acá voy a hacer lo mismo. Is logged in. Es una variable de un booleano. Logged in. Else. Entonces, si funciona, si se bloquea, find navcontroller.navigate. Por acá tenemos login fragment detection.action. Y lo manda al navigation list. Si está bien. ¿Cierto? Y acá va a pasar lo mismo. Va a pasar lo mismo. Hay un error en el login. En el inicio de sesión. Pero yo debería decirle a él qué error es. Y ese error me lo entrega Firebase. Entonces, ahí hay una cosa que pensar, un refactor que pensar. Eso de acaso es claro. Las validaciones las hago acá en el front. Para no consumir un servicio. ¿Listo? Hay cosas que yo puedo darle la responsabilidad al front, porque entonces dirán, venga, pero si yo necesito hacer un cálculo matemático muy teso y yo tengo un backend que me lo calcula, entonces, ¿qué hago? No. Ese tipo de cosas se lo damos al backend. Pero esta validación de formatos y esas cositas se las dejamos al front para que no se tenga que consumir un servicio innecesariamente. Por varias cosas, por precios, porque la aplicación se va a hacer más lenta mientras hace la conexión y todo eso. Listo, ya cargo nuestro registro. Acá estamos. Utilizamos la de Edwin Cubillos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y inicia sesión. Ah, ahí está. Se fue, consumí el servicio. Bien bacano. Eso se llama. ¿Cómo se llama en el Viewmodel? Login. Miremos a ver qué sacó en el login. Ahí está. Exitoso. Exitoso. 7 y 42, 18 minutos. Debe estar viendo. Qué bacano. Bueno, acá me vale. ¿Y cómo me cierro sesión? ¿Quién me da una opción?
Primero miremos otra cosa. Cierro la app, la vuelvo a abrir. Bueno, ahí está cargando el espacio, falta arreglarlo y se va a login. Eso no debería pasar, porque yo me logueé. Yo ya debería estar logueado en la aplicación. No tiene por qué mandarme acá. Listo. En el splash, splash fragment, miren esto. Splash fragment. On view created. Logte. No, en el splash no. ¿Dónde lo hacemos? No, así, hagámoslo acá. True, false. On view created. Go to login. No, lo voy a hacer en el main. Es que puede hacer de varias formas. Ya les voy a decir que es. Este es nuestro lead fragment, ¿cierto? Entonces, yo puedo crearme por acá. Bueno, ¿qué es lo que quiero? En este momento, la aplicación aparece en el login, pero ya tenemos un usuario logueado. No, hagámoslo en el splash, como siempre lo he hecho. En el splash. Pero ya tenemos un usuario logueado. Entonces, ¿qué toca hacer? Venimos por acá. Creamos una nueva clase que se llame Splash View Model. La de View Model. Import de View Model. Splash View Model. Es igual a. Yo no sé, no me sé eso. View Model Provider es. Is. ¿Ven qué voy a hacer? Voy a validar. Model provider. Eso ya lo puedo cerrar. Lo que voy a hacer acá es, tengo el splash, ¿cierto? Eso ya lo puedo quitar, es un create, y es un view create. Tenemos nuestro splash, en el splash tiene el view model, cuando llegue este on create, llama al go to list fragment, ¿cierto? Go to list fragment, y es este thread de flip. El go to list fragment lo que va a hacer es que va a hacer esto. Check user connected. Revise usuarios conectados. Llamo al view model. La forma más sencilla de hacer esto es sin view model, pero no quiero volver a dar una clase sin utilizar el view model. Ya lo hubiéramos hecho. Ya lo hubiéramos hecho. La me va a llamar lo mismo. User Connect. Porque esa es la forma como uno debe programar. Haría mal yo enseñar siempre por salir rápido de la forma más rápida. Entonces acá yo ya puedo tener la documentación, la misma. Hay, y incluso hay una cosa que estamos haciendo mal, pero nadie me ha dicho cuál es. No la voy a decir hoy hasta que yo me la diga. O sea, que eso toca refactorizarlo después. Mira, acá está. Ah, no era necesario hacer todo esto. Se me ocurre otra forma. Míralo, acá está. Corre en user out, corre en user. Si corre en user es diferente. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Que en el método necesario de la actividad verifica si hay un usuario conectado. Entonces nosotros lo vamos a hacer en el view model.
del splash. Importar. Ahí está. Ah, bueno, así, va el current user. Si current user es diferente de nulo, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Nos toca volvernos a la misma. Este es el mi view model. Carguemos el login view model. Traigámonos nuestro table live data. Lo ponemos por acá. Creo que esta misma me sirve. User login punto value es igual a true. Ojo, es diferente de null. Si es diferente de null, va a ser true. Vamos a hacer solamente ese caso. Si es diferente de null, va a ser true. Va a ser true. Este es nuestro splash. Necesitamos observarlo. Punto onUserLogger. Punto observe. Ya ahora se me lo aprendí. LifecycleOwner, coma, abro llaves. Acaba mi result. Este se lo voy a validar acá dentro. Bueno, no hagamos lo mismo. OnUser. Get in, subscribe, le mando mi result, a mi método, elimino ese null. Bueno, en realidad lo que hago acá es no eliminar el null, es validar que no sea nulo y pregunto, ¿cómo se llama esto? User is user logged. Hay un usuario logueado. Y si lo hay, ¿qué haríamos? Si lo hay, navigate. Ok, aquí hay un go to list fragment. Ah, bueno, llamemos ese método. Si hay un usuario, go to list fragment. Ya. Go to list fragment. No, acá lo está mandando el login. Ese lo manda el login. O sea que ese sería el else. Este lo manda al list fragment. Listo. Miremos el flujo. ¿Por qué? Tu list fragment. No lo tenemos. Voy a revisar el flujo completo. Splash fragment, sí, acá está la conexión. A go to navigation list, se llama diferente. Navigation list. Listo, entonces analizamos a ver qué fue lo que hicimos acá. Se lanza la aplicación. La aplicación abre el splash contiene el view model, el binding, ¿cierto? Configuramos view model y el view model se queda acá, en un view created. Lanza 2000, espera 2 segundos, y entonces lanza una función que se llama checkUserConnected, que es este de acá. Ese checkUserConnected lo que hace es decirle al view model que revise si hay un usuario conectado. Entonces se viene el splashViewModel, verifica, carga el authentication de Firebase, carga el usuario actual. Si el usuario es diferente de nulo, si es diferente de nulo, quiere decir que hay un usuario cargado. Entonces hacemos el live data igual a true. Por acá lo estamos observando. Entonces se va a ejecutar este método de acá. Y su suscriptor tiene su booleano acá. Va. Entonces tenemos, si el usuario está logueado, se va a ir para navigation list y este else va a sobrar. ¿Quién me dice por qué sobra? Es lógica y no hay nada de misterio.
Sobra porque user login nunca va a ser falso. Mira, ahí está el splash y se fue para el list fragment. La pillaron. Ya no se fue para el login. Otra vez, splash, list fragment. Miren que este evento de acá se dispara solamente cuando es true. No hay ninguna condición que sea falsa. Si fuera falsa, entonces se debería de quedar en el fragmento. ¿Cómo lo probamos? Más bien, ¿cómo? Ahora sí, nos embalamos. ¿Cómo cerramos sesión? Mira. Ahí nos quedamos. ¿Cómo cerramos sesión? ¿Quién me da ideas? Agregarle ahí al menú de los punticos un cerrar sesión. Excelente. Excelente idea. Porque no hay otra. En mis recursos de menú, tengo un menú de overflow con dos opciones. Menú, preferencias. Eso sería cerrar sesión. Sign out. Y el string. Sign out. Cerrar sesión. Ok. Ahí está. Cerrar sesión. Pero cerrar sesión no funciona. Entonces vamos a ir al main activity. Y entonces acá ya nos vamos a embalar un poquito, yo creo. Main activity. Porque lo tenemos acá. Pan. Menú preferencias. Está el botoncito del home. Acá nos tocaría r.id.signout, menú signout. Y le tomamos un truco. Acá, ¿qué tendríamos que hacer? Mandarlo al... Pero espero un momentico que estamos en la actividad. A ver. Find a controller. Acá sí tenemos un problema. Find a controller. Find a controller. Podemos abrir un fragmento por un ID con el NAP controller. A ver, find NAP controller punto. Navegué, mire que me dice res ID. Res ID. Vamos a ver si nos sale. En el navigation, esa parte si no la tuve en cuenta. ¿Cómo se llama el fragmento al que vamos a ir? Al login activity, login fragment. Se llama login fragment. Navigate.r.id.login fragment. Por acá bien, por acá me pide un parámetro. Nav controller. O sea, me vale. Ahem.
Estaban preguntando otras cositas de esos 2 minutos. Yo esto lo he hecho, pero me tocó mirar otro proyecto. ¿Cuál fue? Creo que acá. Solo falta ese login. Ah, bueno, entonces si pasa esto, es romántico, que te falta algo. Si se hace esto, tendría que cerrar sesión, ¿cierto? Tengo que traerme la lista, pero entonces no me va a dar el tiempo. Lo voy a colocar acá. Pero tenemos que corregir esto. Estoy acá. Lo voy a poner acá. Igual. Ah, estoy acá. No. Ah, estoy acá. Al enter. Firebase, al enter. Out, al enter. Y acá simplemente sería out punto. Sign out, mira lo que está. Entonces, con estas instrucciones cerramos sesión, con estas dos. Y ya lo que falta es mandarlo al fragmento que necesitamos. Nav controller, a ver, necesitamos el nav controller acá. Main binding, eso tiene binding. No, eso tiene main binding. Binding. Set content view. No va a alcanzar. ¿Qué tengo que hacer acá? Yo tengo que coger ese nav controller que tenemos acá. Nav grab mobile. Navigation y moverme con utilizando el ID. Eso es lo que me falta acá. Pero voy entonces a dejarlo acá un momento. Voy a probar que solo me quede faltando la salida de. Dale. Ahí está. Cerrar sesión. Se quedó ahí, ¿cierto? La voy a destruir. Y la próxima vez que la abra, tiene que abrir el login. Splash. Ah. Me perdí. O sea que si se necesita acá, el else. Else. Quedó en el splash, ¿sí vieron? Es igual a false. Quedó en el splash. Se debe ir a login. Y con eso terminamos. Queda pendiente solo la salida del fragment. Ahí está. Splash. Y se fue para el login. Bien. Y ahí vimos, yo creo que alcanzamos a ver todo lo de autenticación. Solo falta un detalle y es cómo salirme para volver acá al main activity. Al login. ¿Cómo se hace? Una forma que yo tengo de navegar con ese fragment direction, y la otra cuando necesito abrir una específicamente una interfaz de un fragmento, entonces también lo puedo hacer por medio del ID splash fragment. Eso está, se chanfrió, y con eso quedaría Firebase. Solo me falta ese detalle, authentication. Listo. Lunes
Firebase Database. Cloud Firestore se llama. Miremoslo acá rápidamente. Este no es. Consola. Firebase Database, Firestore Database. Esa es la base de datos que vamos a manejar. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Crear, ahora sí, una cuenta, no la cuenta de usuarios, sino crear datos en nuestra base de datos de usuarios. Listo. ¿Qué es lo segundo que vamos a hacer? Vamos a cargar la lista de superhéroes acá en Database. Y la vamos a consumir y la mostramos tal cual como está acá. Y ya. Hasta ahí llega Firebase. Después, ¿qué sigue? Vamos a coger estos superhéroes. Ojalá nos dé todo ese tiempo para eso. Acá en el detalle le vamos a colocar un corazoncito para agregar a favoritos. Y ahí entonces hacemos con Room, con base de datos locales. Y miren que va a quedar una aplicación ya, con eso queda completo. Y yo creo que hasta ahí llegamos. Listo, ya no es más. Feliz fin de semana, que les acaba de ir bien con el sprint. Profe, antes de que acabe, sí me puedes ayudar con lo que te dije. Igual ya creé el JSON y solo me lanzó un solo error. Sí, claro, comparta pantalla. Sí, de una. Yo voy haciendo acá el... Listo. Pues el error que me manda es esto. Esto simplemente no me quede... ¿Y qué dice el error? Dice que como que eso está perdido, algo así. No, muéstrame la línea 41 al final. Es que le hace falta una llave, coloque otra llave y ya. ¿En dónde, profesor? Perdón. Coloque una llave, ahí donde está parado. Es que está abriendo una llave, en la línea 41 está abriendo una llave, pero no la está cerrando. No, sí, está cerrada. Ah, ya. Ah, bueno, y entonces, ¿por qué? No, lo mismo, devuélvase, por hacia la izquierda. Suba todo. ¿Dónde cierra el onCreate? Ve, ¿dónde cierra el list activity? Coloque arriba, la línea 12, al final. ¿La línea 12? Sí, esa llave que está abriendo, ¿dónde la cierra? Ah, ahí el problema, creo. Sí, porque esto me está cerrando el onCreate, más no esto. Sí. Ah, no, mira, que le está cerrando el onCreate. No, pero estoy prendiendo la clase de arriba. El list lugares activity. ¿Dónde lo está cerrando? Coloque una llave al final. Coloque una llave al final. Que le falta una llave. Cierre. Eso es. Oh. Commit and push. Ahí subí el repositorio de GitHub y se llama Feature Firebase. Ahí lo subí con, con la autenticación. Commit and push. Académico. Ingresar. Profe, pero de igual forma sigue sin mostrarme las imágenes. Sí, pero muéstreme Android Studio. Ahora sí quiero por allá. Pues... Muéstreme el JSON. Coja la URL de una imagen. Colóquela en el navegador. Ok. Devuélvase el código. Vaya al Android Manifest. Arriba de aplicación, abre una llavecita. Sí. Arriba. Esa llavecita es signo menor que. Signo menor. Uses, tal cual. Uses, la tercera, permission. Y internet. Dijiste internet. Ya la hice la tercera. Y un slash. Para cerrar la etiqueta. Listo, de leer una otra vez.
Yo te confirmo igual si. Piénsalo porque. ¿Dónde está? Ah, sigue sin salir. Ya te voy a mostrar. Ah, no, ya. Sí, qué pena. Ah, ok. Ya te voy a mostrar. Él tiene un retardito ahí en eso. Ah, cerré sin. Entonces vas a estar trabajando en el Screen Docs. Sí, ya, pues con esto. Y tienes hasta la otra semana para. Mira. Ah, excelente. Excelente, ya con esto puedo mandar el sprint, ¿cierto? Sí, esa es la tarea del sprint. Listo. Sí, es que yo ya hablé con, no sé si conozcas a Deiri Sofía. Sí, a la tutora. Sí, yo ya hablé con ella, entonces ya cuadré unas fechas que es. Sprint 3 lo debo entregar pues hasta el Sprint 3 hasta el lunes. Igualmente sí me da porque yo empecé a trabajar en este proyecto el, si mal no estoy, el miércoles. Ya Sprint 1 y Sprint 2 pues ya lo entrego. Igualmente yo estoy solo, entonces yo le dije a ella. Me dijo que el lunes Sprint 1, 2 y 3, pues yo creo que voy bien. Y ya hasta el sábado, me da hasta el sábado para enviarles 4 y 5. Igualmente 4 y 5. Sí, yo ya viviendo tus clases. Menos mal, usted es un muy buen profesor, déjeme decirle, porque el ciclo pasado me tocó con un profesor que no tocó nada de los sprints. Se dedicó a hablar de la metodología Scrum. Hasta ahí llegaron. Hasta ahí llegamos. Nos tocó realizar ese proyecto solo. Y menos mal, usted enseña bien. Y pues ahí voy. Ya voy por la clase 12. Entonces, sí. No, sí, se le da el tiempo, le da el tiempo. Sí, sí. Igual, yo sigo entrando a las clases y... Porfa, si llego a tener alguna duda, espero que me la pueda solucionar. Ah, sí, claro que sí, no hay problema. Quedan 4 clases. Sí, sí, igualmente, pues yo creo que en esas clases de la otra semana sí me da. Entonces, sí, sobrado. Sí, sobrable. Sí, aunque igualmente yo estoy en otra universidad, entonces, pues me toca ahí pegarme la trasnochadita, pero no importa. Pero vale la pena. Pregunta en el grupo, compañero. Yo no estoy en el grupo de Telegram. Yo no estoy en el grupo de Telegram. Espera, le paso el link. Eso. Toda duda que tenga, pregúntela por ahí, que ese grupo está muy bacano y se está ayudando bastante a todos los que necesitan ayuda. A la hora que sea, no hay respuesta a las 2 de la mañana, a las 4. Hay gente que sí. Hay gente que sí, en serio, hay gente que no duerme. O duerme en el día. Duerme sí. En el día y en el... En la... Eso es muy común. Yo sí puedo, le respondo para las 4 de la mañana. Yo estoy pendiente ahí. Listo. Yo la otra semana, sí, la otra semana ya estoy más desocupado, o sea que si estando así les trata de ayudar, yo creo que la otra semana ya estoy en vacaciones del colegio. También lo que necesiten me van escribiendo ahí en Telegram. Pero pues por el grupo, pregunte por el grupo, no me escriban en el privado, sino por el grupo porque me conviene, me gusta más que las dudas le lleguen a todo el mundo. Sí, es mejor. Siempre es mejor porque la duda de uno puede ser la duda de otro. No, y mire que hay otros que se empoderan de ayudar a los compañeros y se fomenta ese trabajo colaborativo y eso es una muy buena habilidad que uno tiene que trabajar sí o sí en la industria, entonces. Yes. Bueno, listo, muchas pues. Muchas gracias, profesor, a los compañeros por la paciencia. Sí. Listo. Gracias, profesor. Listo, pues, nos vemos el lunes. Chao, chao.